Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de TICS en mi escuela. Bueno, iniciando este ciclo, este año 2016. Bueno, nosotros continuamos con estas actividades para todos los profesores de educación secundaria técnica en el Distrito Federal. Y una de ellas, pues, son estas serie de programas que estamos realizando para todos ustedes, donde incursionamos a través de la tecnología a todos nuestros maestros de educación secundaria técnica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de las TICs. Y para esto, bueno, pues tenemos invitados muy especiales, como por ejemplo el día de hoy, que nos acompaña a través de la red, en una videoconferencia, el profesor Sergio Alvarado, que es perteneciente al área del Centro de Investigación Tecnológica Educativa, el CITE, de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, el cual, pues, me da mucho gusto saludar el día de hoy. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán. ¿Cómo están por allá? Feliz año a todos ahí en DGES Media. El día de hoy, pues, vamos a iniciar, a continuar con una serie de programas que ya hemos visto sobre la realización de las apps en Google, y teníamos una sorpresa para todos nuestros amigos que nos están viendo, donde vamos a realizar precisamente el apps de GES Media. Así es, Germán. Hoy vamos a abordar el tema. Vamos a ver lo que es la parte de diseño en esta sesión de GES Media, cómo se va a ir construyendo, y posteriormente ya vamos a implementar toda la parte de código, que como ustedes ya vieron no es nada complicado. Y aquí se puede decir que lo laborioso, entre comillas, es la parte de diseño, el darle una buena presentación a nuestras aplicaciones para teléfonos móviles. Que nuestros amigos recuerden qué es una apps y cómo se puede realizar, para aquellos que no han tenido oportunidad de ver estos tutoriales que estamos realizando, pues les recordamos que una apps es una aplicación que nosotros podemos realizar muy fácil a través de Google. ¿Es cierto o no, Sergio? Un apps es un programa que se instala dentro de cualquier dispositivo móvil. Nosotros la realizamos a través de lo que es MIN, de App Inventor, que forma parte de Google. Como sabemos, Google ya compró lo que son los derechos de Android, por eso es de que ellos ya tienen su propia plataforma para desarrolladores y no desarrolladores, para que inicien en todo este camino que es la fabricación de las aplicaciones para teléfonos móviles o para dispositivos móviles. Así es. Bueno, pues tenemos muy poco tiempo en el programa, pues vamos a iniciar precisamente con esta realización de la apps de GES Media, como ejemplo para todos nuestros amigos profesores, que bueno, este ejercicio lo pueden utilizar ellos para cualquier actividad que tengan con sus alumnos. Empecemos con esto. Les doy la bienvenida al Centro de Innovación Tecnológica, de parte del licenciado Rafael Ramos Vázquez, que es el responsable del Centro de Innovación Tecnológica, y del subdirector tecnológico, el licenciado Francisco Fabián Brizuela Bravo. Y para iniciar esto, una aplicación web es una página que contiene varias páginas dentro de sí misma. Una es la página principal, y la página principal nos lleva a lo que son las diferentes aplicaciones o diferentes páginas que se encuentran. ¿Para qué le hago énfasis o para qué digo que se utiliza? Porque una app se compone igual de diferentes ventanas, con su ventana principal que nos lleva a diferentes módulos. ¿Hasta aquí estamos correctos, Germán? Pues vamos a dar inicio a este ejercicio de cómo realizar
pues las apps, en este caso, pues el de nuestra página de DGES Media. ¿Es pantalla? Sí, bueno. Sí, voy a compartir pantalla con ustedes. Ok. Aquí, como ya habíamos visto, esta es nuestra pantalla principal, son algunos proyectos que yo he estado trabajando. Ahorita he estado trabajando un poco con lo que es los robots Legos para hacer programación, etcétera, pero esto no viene mucho al caso. Lo primero que voy a hacer en este botón, voy a crear un nuevo proyecto, el cual voy a poner DGES Media. Voy a darle OK. Y aquí ya me creo lo que se llama DGES Media. Tengo lo que es mi primera pantalla, que va a ser mi pantalla principal, por llamarla así. Voy a ponerle el título, que sería Inicio. Inicio. Y automáticamente aquí me cambia por el nombre de Inicio. Aquí no sé si les haya metido gol, pero me tomé la libertad de tomar algunos de sus logos, algunas de sus herramientas y algunos de sus contenidos de su página para poder realizar este ejercicio. Vamos, no es nada del otro mundo. Lo primero que voy a hacer es darle una presentación. Voy a insertar lo que es una imagen. En la imagen voy a seleccionarla, como ya lo habíamos hecho en ejercicios pasados. Voy a seleccionar el archivo. En este caso voy a seleccionar el que es el de DGES Media. Le voy a dar un OK. Aquí, si se dan cuenta, como que no tiene proporción. Voy a darle un porcentaje de 100. Voy a darle un OK. O voy a darle un porcentaje de 30. Voy a darle un OK. Y aquí le voy a dar un porcentaje de 100 para que me cubra exactamente lo que es el espacio. Dentro de esto voy a crear varios botones. Serían 5 botones, por decirlo así. A cada botón voy a darle algunas propiedades. Para que más o menos tenga un poco de presentación. Si te das cuenta, no estoy utilizando absolutamente nada de programación. Todo me lo está dando de manera muy fácil. Bueno, aquí ya tengo creados mis botones. Ahora lo que voy a hacer es ponerles el contenido a cada botón. Por ejemplo, DGES tu día sería uno. El otro sería ubicación. El otro sería DGES TV. DGES TV. El otro sería lo que es DGES Radio. DGES Radio. Y podemos poner uno más de contacto. ¿Y por qué no vamos a poner otro más, que sería ubicación? Aquí obviamente puedo meterle el fondo que ustedes tienen en su página, que podría ser este, o podría meterle un fondo genérico, por decirlo así. No sé, vamos a meterle
un tono gris. Ahora, lo que yo les explicaba, estos botones me van a llevar a lo que son otras ventanas. Estas otras ventanas, nosotros al darle en cualquiera de los botones, nos va a llevar a las ventanas que nosotros estemos solicitando. Aquí yo tomé en consideración, por ejemplo, agregar una nueva ventana. A esta nueva ventana voy a ponerle introducción. Voy a darle un OK. Y si se dan cuenta, aquí ya me creó una ventana que se llama introducción. A esta voy a hacerle lo mismo, voy a agregar una imagen. Esta imagen la voy a poner al 100%. Voy a ponerle el mismo logo. O voy a ponerle este. Aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar una etiqueta o un texto. ¿Para qué voy a hacer esto? Para ponerle exactamente toda la sinopsis que yo requiero para poder empezar a dar una breve reseña. Simplemente con pegarla, aquí ya me la colocan. Y puedo darle un centrado. Y se dan cuenta, ya tengo lo que es mi primera parte, por decirlo así. Ahorita, por la premura que nos vamos a ir un poquito rápido, no la voy a construir al 100%. Y como todo, tengo que poner un botón de regresar. Ahora, voy con la siguiente, que sería nuestra ubicación. Voy a agregar otra nueva. Le pongo ubicación. Y me va a crear automáticamente la otra ventana que se llama ubicación. Igual, para esto puedo meterle una imagen. Esta imagen igual la doy al 100%. Voy a meterle igual una imagen de presentación. Voy a meter otra imagen. Esta imagen igual la voy a poner al 100%. Voy a meterle la imagen que necesito de la ubicación. Y automáticamente ya tengo lo que es la imagen de la ubicación. Puedo darle un poco más pequeña o un poco más grande conforme yo la vaya necesitando. Y ya tengo lo que es la de ubicación. Esto ya después, en siguientes prácticas, vamos a darle lo que es las propiedades de lo que es el Google Maps, para que se puedan mover dentro de la aplicación, si se quieren ir más arriba, más abajo, no sé, si quieren entrar por Puente Tlalpan, si quieren entrar por Eje Central, por Isabela Católica, etcétera, etcétera. Sí, les recordamos que esto solamente es el diseño de apps, para que posteriormente, bueno, pues ya le demos todo lo que tú nos mencionas, lo que queremos, que a dónde nos dirija, los videos o audios o textos que queremos que tengan un link, ¿no? Lo que es nuestra pantalla principal es la que nos va a llevar a todos los links y la que nos va a hacer
ir y venir y meternos en las diferentes pantallas que nosotros quieramos. Ahora vamos con lo entretenido, que sería de GSTV. Vamos a agregar una nueva. Aquí nos vamos a lo que es de GSTV. Le vamos a dar vamos a ponerle GSTV, porque creo que no nos acepta espacios. Esperamos a que nos la genere. Aquí ya está. Aquí igual voy a meter una imagen. Igual la voy a dar al 100%. Esto lo estoy haciendo por cuestiones de presentación. Voy a seleccionar el archivo. Creo que es esta, si no me equivoco. Aquí ya a la imagen, conforme el diseñador quiera, puede darle una mayor presentación, puede darle un render mejor a lo que es la imagen, etcétera, etcétera. Aquí lo que voy a meter es, no sé si posteriormente ustedes quieren meter una introducción. Aquí automáticamente ya tenemos lo que es la introducción, por decirlo así. Aquí voy a ocupar una herramienta que se llama una tabla de arreglos. En esta tabla de arreglos lo que voy a meter es un botón. El botón automáticamente me lo coloca. Yo puedo darle las propiedades que necesite, o simplemente, si no quiero esto, lo elimino y que me genere automáticamente el botón. El botón le voy a poner que sea en directo, YouTube. ¿Para qué hago esto? Porque las transmisiones en directas de YouTube lo que van a hacer es que no me van a consumir espacio en CPU, sino lo que me van a consumir es el ancho de banda, que creo que es bastante robusto, y así puedo hacer mis transmisiones en vivo desde el canal de YouTube con una calidad HD, y se pueden ajustar a lo que es el ancho del dispositivo móvil, llámese cualquier marca o tablet, que se ajuste exactamente a las propiedades que yo necesito. Aquí, ¿qué es lo que necesito para que me pueda hacer el enlace a lo que es esto? Simplemente con el media le doy un player, y el player, al momento que yo programe, nada más le voy a dar la URL de la transmisión en vivo, que siempre va a ser como que cíclica, y cada que ustedes estén transmitiendo en vivo, pues les va a sacar siempre una transmisión diferente que ustedes estén realizando, y nada más se hace con esta pequeña pantalla. Sí, ahorita estamos teniendo algunos problemas, pero esto es debido a los rebotes, ya que se está trabajando directamente desde un solo equipo con el Centro de Investigaciones Tecnológicas Educativas, el CITE. Por eso escuchan ustedes, sus usuarios, algún rebote en el audio. Pero francamente lo que está diciendo el profesor Sergio, independientemente ya que tenga uno el diseño en la aplicación, ya nos dedicamos ahora a direccionar, a darles los links para que cada una de nuestras imágenes, de nuestros iconos, bueno, pues puedan dirigirnos precisamente a donde nosotros lo deseamos. Creo que ya restablecimos el contacto con el profesor Sergio. ¿Sergio? Sí, creo que seguimos bien. Bueno, continuando con esto, voy a agregar una nueva ventana.
en lo que me voy a lo que es de GES Radio. Voy a darle OK. Automáticamente igual me crea lo que es la ventana de DG Radio. Lo mismo, voy a meter una imagen. Voy a darle un buen ancho. Voy a seleccionar lo que es mi imagen. Y aquí está el icono de radio. Esperamos a que nos carguen el icono de radio. En este caso está un poco grande. Y de aquí, igual lo que voy a hacer es meter en primera, tengo que meter esta herramienta que se llama Slider. Esta herramienta que se llama Slider es la que me va a controlar lo que es el volumen. Aquí, para no tener este tipo de problemas, voy a meter una tabla vertical. La puedo meter arriba, abajo, donde sea. Y dentro de esta tabla voy a meter lo que son tres botones. Estos tres botones, si mal no recuerdan, los habíamos trabajado ya en un ejercicio pasado, que era el que nos ayudaba a insertar las imágenes para que hagan las diferentes acciones. Ya metiendo los botones, lo que voy a hacer es quitarles el nombre, por decir este, y luego a este le voy a quitar igual el nombre. Ahora, en este botón lo que voy a hacer es insertarle una imagen. Esta imagen voy a meterle el de que inicie, y al otro botón le voy a meter lo que es el de que pare, y ya tengo mis dos botones trabajando ahí. Aquí mismo veamos si le puedo meter el controlador de volumen. Si no, lo metemos más abajo. Y por último, lo que tengo que hacer es meterle el media. Le voy a meter el media player, y es lo que me va a hacer que funcione o que se hagan los streaming en vivo. Ahorita lo estoy haciendo de una manera muy muy genérica, por decirlo así. Ya después le vamos a hacer las cuestiones de diseño, de que se vea centrado, de que se vea mejor, pero es para que ustedes más o menos vean cómo se va construyendo esto. Y esto, un ejemplo muy práctico, aquí, esto es como se hace el streaming. Aquí tengo los botones, el botón 1 me está diciendo que inicie, el botón 2 me está diciendo que inicie, que haga el enlace a lo que son los streaming o los iVox, que es el canal, y que inicie, y el otro me está diciendo que pare, y el slider que le metí nada más es para darle el volumen. Esta es toda la programación para hacer una pequeña estación de radio dentro de una aplicación. Esto es todo, y para lo de lo que es televisión es exactamente lo mismo. Lo único que tendremos que hacer
es ponernos de acuerdo si es la aplicación de Ejes Media, conocer el nombre de los canales para poderlos direccionar. Exactamente, y es que es muy sencillo cuando los estás manejando, Sergio, ya que en esta etapa del diseño, pues es fácil entretenerse ahí, divertirse, colocando los iconos, colocándole color, para que tenga una buena imagen y sea atractivo para el usuario, en este caso, pues para nuestros usuarios de secundarias técnicas. Y ya la etapa más complicada, bueno, pues es manejar la conectividad, ¿no? Tal vez manejar los links, ya sea de los programas, ya sea de nuestras grabaciones y todo lo que nosotros le querramos poner. Sin embargo, pues es una de las aplicaciones mucho más sencillas que se nos dan a través de Google, y bueno, pues son mucho muy seguras, y lo más importante, que no nos ocupa un espacio en nuestro equipo, sino que simplemente va a depender del ancho de banda que nosotros utilicemos. Y bueno, pues esa es una de las formas como nosotros estamos trabajando con nuestros compañeros o nuestros maestros de TICS, para que, bueno, pues tengan otra alternativa en la implementación de sus exámenes, de sus tareas, de sus clases, donde ellos a través de las apps pues pueden conectarse con los alumnos. Hoy en día, que un equipo móvil está en manos de todos los de cualquier persona, de cualquier usuario, simplemente pues hay que ser responsables en el manejo de este. Ya lo platicábamos en programas anteriores, donde bueno, pues para utilizar un correo electrónico, para tener una cuenta en Facebook, para tener una cuenta en WhatsApp, para Twitter, pues sí necesitamos o necesitan los usuarios que sean mayores de edad. Pero en este caso, pues estamos hablando de chicos de secundarias técnicas, donde no cumplen todavía la mayoría de edad. Entonces, hay que hacerlo con mucha responsabilidad y sobre todo utilizarlo para ocasiones de provecho en la educación. Sé que sabemos que es más atractivo para nuestros chicos pues meterse a este tipo de redes sociales, pues para interactuar con compañeros de su edad, pero también recuerden que estas aplicaciones pues nos sirven para nuestra educación, para nuestra formación, para facilitarnos las cosas en todos los aspectos. Y una de estas alternativas es precisamente la creación de las apps. Ya nos lo mencionó el profesor Sergio Alvarado, cómo se realiza, y realmente es muy sencillo. En 4 sencillos pasos lo pueden ustedes realizar, y lo más elemental. Pero bueno, ya si ustedes requieren de algo si requieren algo más sofisticado, algo más detallado, bueno, pues sí lo podemos hacer, y lo estamos viendo en este tutorial que estamos haciendo con el profesor Alvarado. Pues no nos queda más que despedir este programa y el siguiente de TICS en mi escuela, con el Centro de Investigaciones Tecnológicas Educativas de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Bueno, pues continuar para ver en cómo queda esta aplicación de DGS Media o en las apps. Yo me despido, mi nombre es Germán Olivares, no sin antes saludar al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, y que bueno, gracias a él se hacen este tipo de programas. Muchas gracias, no se les olvide que nos vemos todos los martes aquí en TICS en mi escuela. Hasta la próxima.